Señor, abre mis labios. Escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera. Señor, con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, fuiste mi auxilio. Oh Dios, Dios, a ti me abrigo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, tostada sin agua. Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán. En el hecho me acuerdo de ti.
Según tus maravillas, y sálvanos del poder de la muerte, creaturas todas del Señor, bendecidas, Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecidas, Señor, cielos. Que va a ser glorificado. Amén.
Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Haré con vosotros una alianza nueva. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Arrancado de la mano de la
Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, por vosotros, una alianza nueva. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole digamos: infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes a la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo, y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Mi Señora de los ángeles. Medio paso a nuestra luz. La tierra que vive en gloriosa. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente
a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, quinto y último domingo de la Cuaresma, próxima semana, próximo domingo será Domingo de Ramos, con el que empieza la Semana Santa. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para profundizar en este espíritu cuaresmal como preparación a la Pascua. Este domingo aquí en Basílica hacemos el segundo escrutinio de los hermanos que se han estado preparando para recibir el bautismo el Sábado Santo en la noche. Los acompañamos y pedimos especialmente por ellos. Este día también se está celebrando aquí en la Basílica de Guadalupe el Día del Seminario, nuestro Seminario de México, de la Arquidiócesis de México. Están aquí los alumnos del seminario, ya los habrán visto en las puertas. Este día hay una invitación especial a orar por nuestra arquidiócesis, para que el Señor suscite en ella nuevas y mejores vocaciones, vocaciones sacerdotales, que pidamos por nuestro seminario, para que nuestros alumnos, nuestros seminaristas, se preparen convenientemente para ejercer este ministerio sacerdotal. Muchas veces hay la queja de que no hay sacerdotes, por ejemplo, para confesar, etcétera. Pues hay que suscitar y pedir al Señor, promover las vocaciones. Hay una exposición vocacional aquí en el atrio, después ojalá se puedan dar una vuelta. Y bueno, la invitación a pedir especialmente que el Señor, como digo, suscite abundantes vocaciones sacerdotales. Este día también felicitamos con mucho cariño, mucha gratitud a Dios, al muy ilustre señor canónigo Manuel Hernández, que hoy cumple 62 años de vida sacerdotal. A él lo encomendamos también a la intercesión de Santa María de Guadalupe. Dispongámonos, pues, a participar de estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Oh,
que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en las fiestas de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre». Se oyó entonces una voz que decía: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: «Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la alianza, del que nos habla con una hondura nueva el profeta Jeremías, expresa las relaciones de Dios con los hombres y al mismo tiempo es sinónimo
de salvación para nosotros los hombres. El profeta anuncia que Dios quiere pactar una vez más una alianza que no podrá romperse y cuyas condiciones quedan inscritas en el corazón humano. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Esa es la alianza que el Señor quiere pactar con nosotros. Esta alianza se realiza en forma definitiva y total en Jesucristo. Por eso le hemos pedido al Señor que cree en nosotros un corazón puro para poder acoger y cumplir su alianza. Jesús nos dice en la segunda lectura, aprendió a obedecer padeciendo y se convirtió en la causa de la salvación para todos los que le obedecen. Nos encontramos, como decía al principio de la misa, ya en el último domingo de la Cuaresma. La próxima semana comenzaremos la celebración de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. La palabra de Dios nos presenta este domingo el final de la primera parte del Evangelio de Juan. En este cuarto Evangelio podemos percibir cómo se va estrechando, podemos decirlo, el asedio contra Jesús por parte de las autoridades del pueblo judío. Y en ello se va cumpliendo el plan de Dios de hacer una nueva alianza con su pueblo a través de Jesucristo, su Hijo. Este capítulo 12 del Evangelio habla muy claramente de la entrega y de la muerte de Jesús. En el pasaje que hoy escuchamos del Evangelio, Andrés y Felipe sirven de enlace entre los griegos y Jesús, signo de la apertura de la salvación a todos los pueblos de la tierra. Los griegos son representantes de los paganos. Aquí Jesús afirma que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Esta glorificación no es otra cosa que la realización de la alianza y la exaltación de Jesús. Lo he glorificado, dice el texto, y volveré a glorificarlo. Por eso Jesús afirma, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahí tenemos el símbolo, el signo de Jesucristo crucificado, que es el centro hacia el que dirigimos nuestras miradas. Ha llegado la hora. La hora y la glorificación son dos términos que en el Evangelio de Juan significan la muerte y resurrección de Jesús ofrecida por nuestra salvación. Jesús se acerca al momento supremo de su muerte en la cruz y por eso afirma, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Jesús aplica a la vida del discípulo lo que dice de sí mismo. Los creyentes debemos vivir en el servicio y en el seguimiento de Jesús, sabiendo que correremos su misma suerte. Por eso, la cruz es posibilidad de salvación para todos nosotros. Redoblemos el empeño esta última semana de Cuaresma para afianzar nuestra adhesión a la persona de Jesús y disponernos a acompañarlo hasta la cruz, atraídos por él. Queremos ver a Jesús, le dicen los griegos a Felipe. Este es el anhelo de todo cristiano, ver a Jesús. Podremos descubrirlo a través de la oración y a través del rostro de nuestros hermanos, pero también podemos descubrirlo en manera muy cercana en el rostro bellísimo de Santa María de Guadalupe. Que ella nos guíe en nuestro caminar hacia Cristo, especialmente en estos últimos días de la Cuaresma, y nos muestre su rostro para poder también ver a Cristo, como la vemos a ella en esta hermosa imagen de la tilma de San Juan Diego. Que María nos acompañe en nuestro camino espiritual hacia la Pascua. Vamos ahora
hacer el segundo escrutinio de estos cuatro hermanos nuestros que recibirán el bautismo el próximo Sábado Santo. Hermanos que han sido elegidos por Dios, pónganse de rodillas y oren en silencio ante el Señor. Ahora que con confianza elevamos nuestras plegarias al Señor, oremos especialmente por estos hermanos que el Señor ha elegido: Michelle Cynthia, Adal Christian, Alan Bester y Daniel. Para que, incorporados a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo, puedan superar con la gracia de los sacramentos el doloroso trance de la muerte. Respondamos a cada oración diciendo: Señor, ten piedad. De pie. Para que la Santa Iglesia se renueve al celebrar las próximas fiestas pascuales y resplandezca en el mundo como signo de unidad e instrumento de amor y de paz, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Santo Padre Francisco sea asistido con la luz del Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio y sea sostenido en los momentos de prueba por la mediación de nuestra Madre de Guadalupe. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los que gobiernan las naciones ejerzan el servicio de la autoridad buscando el desarrollo integral de todos los ciudadanos y velen particularmente por los más pobres. Oremos. Señor, ten piedad. Por el muy ilustre señor canónigo Manuel Hernández, que cumple hoy 62 años de su ordenación sacerdotal, oremos. Señor, ten piedad. Para que estos catecúmenos sean fortalecidos por la fe contra los engaños del mundo, oremos. Señor, ten piedad. Para que se muestren agradecidos a la elección divina por la que salieron de su ignorancia, de la esperanza eterna y han emprendido el camino de la salvación, oremos. Señor, ten piedad. Para que estos elegidos aborrezcan el pecado que destruye la vida y la gracia, oremos. Señor, ten piedad. Pidamos también por nuestro seminario, por nuestros seminaristas actuales y por nuestra arquidiócesis, para que el Señor suscite en ella abundantes vocaciones sacerdotales. Oremos. Padre, que tienes y das la vida eterna, Dios de vivos y no de muertos, que enviaste a tu Hijo como mensajero de vida para arrancar a los hombres del reino de la muerte y llevarlos a la resurrección, libra a estos elegidos del poder mortal del espíritu maligno, para que puedan recibir la vida nueva de Cristo resucitado y ser testigos de su misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, que con la resurrección de Lázaro indicaste que habías venido para que los hombres tuvieran vida y la tuvieran en abundancia, libra de la muerte a los que buscan vida de la gracia en tus sacramentos. Líbralos del espíritu del mal y por medio del espíritu de vida, comunícales la fe, la esperanza y la caridad, para que viviendo siempre contigo, participen de la gloria de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos ahora a entregarles. Vamos a entregarles, después de imponerles las manos, el credo que recitarán y el Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, que ellos serán a partir de su bautismo.
Queridos hermanos Michels, Cintia, Adal y Cristian, Alan Silvestre y Daniel, con las entregas del Credo y del Padre Nuestro, la Iglesia les confía con amor los documentos que desde la antigüedad constituyen el compendio de su fe y de su oración. Les entrego, pues, el símbolo de la fe o credo. Escuchen las palabras de la fe, por la cual recibirán la justificación. Son pocas, pero contienen grandes misterios. Recíbanlas y consérvenlas con sincero corazón. Ya que creen con fe firme, proclamen esta fe junto con todos nosotros. Decimos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre. Es el gran privilegio que nos ha dado al ser sus hijos. Les entrego por escrito la oración que el Señor nos enseñó. Apréndanla, medítenla, grábenla en su corazón. El día grande y solemne de su bautismo, por el que serán incorporados a la familia de los hijos de Dios, la dirán con nosotros y nosotros con ustedes. Ahora pueden ir en paz y que el Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. Se va a hacer ahora la colecta del seminario, sean generosos. También este día no solamente se pide por las vocaciones, por el seminario, sino que se hace esa colecta única en el año para el sostenimiento de nuestro seminario. Siéntense, pues. Oh.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por gloria. El anhelo de ver a Jesús se expresa también en nuestro anhelo de ver al Padre, de estar cerca de Él, de manifestarnos como hijos suyos y experimentar esa elección que Él ha hecho de nosotros. Dirijámonos pues con esta intención a nuestro Padre Dios diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz les dejo, se encuentran nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel
cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.
Chivis.